Hola mis amigos y mis amigas queridas y queridos de Ecos Rock, ¿cómo os va? Miren, hoy es domingo 28 de enero del 2024, 10:18 de la mañana, 15 grados de temperatura aquí en Xalapa, Veracruz, en México. Y bueno, pues vamos a charlar con ustedes de la columna de mi querido amigo Daniel Suárez, que forma parte de la edición de Ecos Rock que corresponde al tercer sábado de este incipiente año. Recuerda que nuestras ediciones son el primer y el tercer sábado de cada mes, excepto cuando se nos atraviesan vacaciones. Y pues fíjense que la otra buena onda es que en nuestra próxima edición, que corresponde al primer sábado de febrero, vamos a celebrar, a ver si se ve ahí, 9 años, 9 años de Ecos Rock, ¿eh? Bueno, pues ya entrando en materia y ustedes vieron la introducción, ahora vamos a platicar de una gran banda internacional, de una gran banda nacional, de un gran solista internacional, como los que normalmente abordamos en las columnas de rock, de Ecos Rock, las cuales son, bueno, Cirrus Minor, la mía, de las cuales ya platicamos, y la otra, Psicoterapia de Rock Intensiva, de mi querido amigo Daniel Suárez, que pues la dedica a un personaje urbano de aquí de Xalapa, Veracruz, que a lo largo de los años, prácticamente a partir de los 80s, se distinguió por ser una persona que impulsó mucho el blues en nuestra ciudad, pero que su fama trascendió las fronteras de nuestra ciudad y llegó a, pues, tocar, a estar con personajes de la talla de Alex Lora, por ejemplo, del Tri. Y este cuate, fíjense que, pues lamentablemente en estos días, tuvo un accidente fatal que le arrebató la vida. Y esta noticia, cuando se supo, conmocionó al mundo del rock en Xalapa. De tal suerte que pues Daniel tuvo a bien escribir esta columna en homenaje a Chava Blues. Fíjense que Chava Blues se convirtió, como les decía, en este personaje importante que, bueno, pues fue digno de reportajes, fue digno de un documental, pero también fue digno de ser invitado a tocar con otras bandas. Inclusive él tuvo su propia banda una temporada en diferentes sitios, fundamentalmente aquí en el estado de Veracruz, pero también en otros lugares. Y dentro de estos reconocimientos que él recibió, hay un documental que, si ustedes entran aquí en la columna, está el vínculo para que lo vean, en donde se habla de la trayectoria de Chava. Fíjense que Chava también, pues no hace mucho, tocó en un sitio emblemático de Xalapa, Veracruz, del cual ya les hemos hablado, que es la Tasca del Cantor, que, uy, pues desde que éramos relativamente chavos, allá en la época de los 70s,
empezó la Tasca del Cantor y bueno, pues ahí nos reuníamos, ¿verdad? Para escuchar diversos grupos, ¿verdad? Alguna que otra onda así media extraña, poetas, ¿qué más? Solistas, música folclórica, muchísima música folclórica había ahí también, trova, en fin, era un, o es porque sigue existiendo, es un sitio muy importante aquí en la cultura rockera de Jalapa. Ahí precisamente, hace no mucho tiempo, Salvador Ramírez Valdivia, mejor conocido como Chava Blues, pues tuvo bien echarse una tocada. Y entonces, si ustedes, insisto, entran en la columna, verán las fotos de que Daniel tomó cuando hizo la cobertura de este toquín de Chava con otros rockeros de aquí, de la localidad. Bien, ya para concluir, fíjense que donde veíamos normalmente a Chava tocando, de repente a eso de las 11 de la mañana, y pues no sé si todos los días. Pero él llegaba con su lira, su amplificador, se sentaba y empezaba a darle a la guitarra, y lo mismo le podías pedir un blues de Led Zeppelin, algo de The Rolling Stones, algo del Tri, o lo que la inspiración en ese momento le dictaba, y pasabas y lo oías tocar, ¿verdad? Inclusive, pues él me atrevo a decir que fue un personaje tan interesante que estuvo muy enfermo hace no mucho tiempo, hace un año, 2 años, y pues se armó una cooperacha entre la mapachada y se contribuyó, ¿verdad?, para su mejoramiento. También lo podías encontrar y decir, oye, pues te invito a una fiesta y ahí te echas una tocada y pues órale, ahí iba el buen Chava. Entonces, bueno, pues de esta manera, Ecos Rock y en particular mi querido amigo Daniel Suárez, pues les rendimos un sincero y póstumo homenaje a este gran personaje del rock que fue Chava Blues. Pero pues que se queda, ¿verdad?, en el movimiento rockero, en el movimiento cultural de Jalapa, Veracruz. Así es de que yo les agradezco mucho su atención. Vamos a escuchar un pedacito más de la música de Chava, es el que está ahí a un lado, dándole al requinto. Y pues yo me despido de ustedes, como siempre les digo, nos vemos pronto, chao, sean felices y recuerden, entren a Ecos Rock y estén con nosotros el sábado próximo, que es la edición de nuestro noveno aniversario. Ahí nos vemos, chao.